La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está convocando una nueva movilización este jueves en los límites de Sonora y Sinaloa, en donde pretenden la liberación de las casetas de peaje con el fin de buscar la reinstalación de más de 500 maestros en todo el país que fueron cesados por no presentar el examen de evaluación docente. Continúa la incertidumbre en los precios para las cosechas de maíz y trigo. Dirigentes del sector agrícola exigen una definición del ingreso objetivo a más tardar este viernes. De lo contrario, reanudarán las movilizaciones de protesta. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal investiga la extraña muerte de 3 bebés en el área de neonatos del Hospital General de Los Mochis. Se buscan aspirantes a policía. Las convocatorias siguen abiertas en todos los municipios del estado. Hay un déficit de agentes preventivos. Faltan policías y esto ha ido creciendo ante los altos índices de inseguridad. Va en sentido aprobatorio el dictamen de la cuenta pública del gobierno del estado correspondiente al segundo semestre de 2016. Así se presentará en la sesión del Pleno del Congreso para primera lectura este jueves. Pide la dirigencia estatal del PRD que no se utilicen las cuentas públicas como monedas de cambio y negociaciones entre partidos políticos. Inicia el pago de los apoyos económicos del programa Becasín. La Secretaría de Educación Pública y Cultura entregará 15 millones de pesos a estudiantes becados. Promueven un sistema de ahorro para el retiro de trabajadoras domésticas. El esquema lo está trabajando la CONSAR. Esto y más lo puedes ver aquí en www.luznoticias.mx.